Ayudante de biblioteca y trabajo aquí en la biblioteca de Arrabal del Sur. En primer lugar, me gustaría aclarar algunas cuestiones. No, perdonarme si estoy un poco nerviosa, pero no estoy acostumbrada o no tengo muchas tablas en este aspecto. Las obras de las que voy a hablar suelen ser muy tremendistas y con final catastrófico. Pero en verdad es lo que vende la literatura. Un final feliz solamente vende en las novelas románticas. A veces la realidad supera la ficción, pero por desgracia en estos momentos parece que la realidad se impone. Y no quiero hacer un spoiler de los libros porque me gustaría que alguien tenga interés en leerlo y los lea. Las teorías de la conspiración, armas bacteriológicas, virus que se escapan de laboratorios secretos, parásitos misteriosos que crean guerras zombies, ciudades en cuarentena, pandemias, son temas escalofriantes que siempre aparecieron en la literatura y que hoy en día están de actualidad. Esto se reflejó en muchas novelas, como voy a explicar, en los clásicos de la literatura. Y todas las novelas de las que os voy a hablar fueron escritas antes de la pandemia actual, pero están totalmente de actualidad. Alguien dijo que los grandes asesinos de la historia fueron los virus y las bacterias, y en concreto los que provocaron las grandes epidemias. El género apocalíptico ya surgió en la cultura hebrea y cristiana. No tenemos nada más que recurrir a las 10 plagas de, o leer las 10 plagas de Egipto que se reflejan en el Antiguo Testamento y la Torá, plagas que Dios envió al pueblo de Egipto para que el faraón permitiera la salida de los esclavos hebreos. Según Heródoto, Egipto era uno de los más avanzados en su periodo histórico en cuanto a la higiene personal. Conocían gran cantidad de fórmulas farmacéuticas, construían de arcilla depósitos de agua potable e incluso tenían una red de saneamiento de residuos. Como veréis, intentaré introducir un poquito de la sanidad de cada época en la que hablo. Volvamos a la epidemia. La amenaza en forma de epidemia imparable siempre fueron un aviso para las poblaciones a lo largo de la historia, y estas fueron usadas hábilmente por toda la literatura y fue una forma de atraer al público. Ya en época de los griegos tenemos la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, que continuó lo que ya comenzó Heródoto y reanudó su relato contándonos la llamada Plaga de Atenas, una plaga que se desató cuando los espartanos invadieron la Ática y la población rural se refugió en la ciudad. El hacinamiento en la ciudad, dentro de las murallas de la ciudad, propagó y el contagio. La descripción que hace Tucídides de la plaga, muy minuciosa, nos hace pensar que pudo ser una epidemia de ébola o de fiebre hemorrágica. Tucídides describió con mucha precisión los síntomas, las causas y los efectos que esta plaga produjo. La civilización griega siempre prestó mucha atención a la higiene personal, al ejercicio físico, a la alimentación, aunque es verdad que en algún momento parece que descuidó un poco la salubridad. Fue el Imperio Romano el que también hizo especial hincapié en el aseo personal, los grandes baños públicos, y desarrollaron una gran ingeniería sanitaria con redes de alcantarillado y con grandes acueductos con la finalidad de llevar el agua potable a las ciudades. Pero el tema más recurrente en la literatura y al que hablaremos a lo largo de esta exposición es la peste. Sin duda, es la enfermedad que más aparece por lo mortífera
que era. Hay que tener en cuenta que hasta el siglo XX, con la aparición, siglo XIX-XX, con la aparición de los antibióticos, no se pudo hacer frente a la peste. La peste está provocada por un bacilo que está relacionado con un parásito que se infecta tras su picadura a la rata y al picar al hombre la transmite. Ha sido llamada de muchas formas a lo largo de la historia, peste bubónica, peste septicémica, peste hemorrágica, peste pulmonar y altamente contagiosa. Para las culturas primitivas siempre fue un castigo divino por los pecados individuales o colectivos, y las plagas de peste siempre se describieron bien basándose en hechos reales como Tucídides o Defoe, que en su diario del año de la peste nos habló detalladamente de la misma. Pero será en la Edad Media, sobre todo entre 1347 y 1352, cuando se propagó la peste por toda Europa. Se cree que mermó el 30 al 50% de la población y una población que sí es verdad que ya estaba bastante debilitada por la hambruna, por el enfriamiento climático, por la crisis de subsistencia y sobre todo por el hacinamiento en las ciudades. Durante la Edad Media la población solía concentrarse en torno a un perímetro amurallado y eso provocó bastante, provocó que se expandiera con mucha rapidez la epidemia. La falta de conocimiento de esta enfermedad y el hecho de que afectara tanto a ricos como pobres fue uno de los grandes impactos en la sociedad. Y esto explica que los autores se aprovecharan de esta psicología negativa y se convirtió el tema de la peste en uno de los temas preferidos de la literatura. Ya en el siglo XIV sabemos que había medidas preventivas. En el siglo XIV apareció la palabra cuarentena. Todos los barcos que llegaban a las ciudades portuarias eran sometidos los marineros a un periodo de aislamiento que duraba 40 días, y de ahí el nombre cuarentena. Seguimos en el siglo XIV y en este siglo aparece una de las grandes obras de la literatura. Me refiero a Decamerón, de Boccaccio, que fue escrito basándose en la peste de 1348 en Florencia. Para huir de la peste, 7 mujeres y 3 hombres se refugiaron en una casa de campo durante 10 días, de ahí la primera parte del título de Decamerón, 10 días, y para matar un poco el tiempo, contaban pequeñas historias, cuentos, incluso algunas pequeñas novelas reducidas, un total de 100. Ahí, en estos cuentos, la primera jornada, ya nos dice Boccaccio, de nada valían humanas previsiones ni esfuerzos en la limpieza de la ciudad. Era inútil que se prohibiera el acceso de los enfermos que llegaban de fuera, o que se multiplicaran los buenos consejos sobre el cuidado de la salud. Ni bastaron las rogativas, y más adelante nos dirá, porque al llegar la primavera de dicho año, la mortal peste hizo su aparición entre nosotros, de manera que yo llamaría prodigiosa. Después pasa a describir de forma muy minuciosa todos los síntomas, y en un momento de su narración nos dice que no había ni remedio o medicina que lo combatiera. Esta obra también nos hace fijarnos y explorar el comportamiento humano en épocas de cuarentena. Ya sea en el siglo XV, sabemos que en la República de Venecia se instituyó un tribunal permanente de supervisión de la salud. Y este tribunal intentaba, sobre todo, impedir o prevenir la propagación de todas las epidemias que venían del exterior.
la vida en las urbes estaba, en la urbe sometida a aislamiento no era una vida fácil. Empezaban a escasear los abastecimientos, predominaba la máxima de sálvese quien pueda, y la justicia no tenía forma de poder controlar los saqueos y los robos. Este será otro de los temas que aparezca de forma recurrente en los libros posteriores. Las reacciones del ser humano ante la crisis. Ya en el siglo XVII, entre 1665 y 1666, una gran epidemia de peste asoló Londres y murieron, se cree que murieron unas 75.000 personas. Pero, paradojas de la historia, esta epidemia fue coartada por el incendio o terminó la epidemia arrasada por el incendio que se produjo en 1666. Durante 4 días la ciudad de Londres ardió. Se cree que destruyó más de 13.000 casas, 87 iglesias y 80.000 personas se quedaron sin su domicilio habitual. Hay varios autores que nos narran estos hechos y Defoe ya nos describió en su diario de forma detallada todo sobre la plaga y el incendio. Como veremos, hay libros que se basan en hechos que en realidad han sucedido o bien inventados. En el siglo XIX ya se conoce por primera vez la palabra cordón sanitario, aunque es verdad que se aplicó en épocas anteriores. En el XIX, en torno a 1821, Francia, desde París, desplegó a más de 30.000 soldados en la frontera con España para impedir que se propagara la fiebre amarilla. Y es la primera vez que se utiliza la palabra cordón sanitario. Como veis, muchos de los términos que estoy diciendo están totalmente de actualidad, por desgracia. También del siglo XIX tenemos la obra de Edward Allan Poe, La muerte, la máscara de la muerte roja, escrita en 1842. Es un relato muy breve. Sobre este relato era el que yo tenía montado una actividad para los colegios que no se ha podido hacer, pero ya en este pequeño cuento nos dice Poe que el príncipe Próspero, cuando sus dominios quedaron semidespoblados, llamó a su lado a 1.000 robustos y desaprensivos amigos que entre los caballeros y damas de su corte y se retiraron con ellos al seguro encierro de una de sus abadías fortificadas. Él nos describe cómo están felizmente recluidos 5 meses, con bailes, bufones, pero llegó un momento que el príncipe decidió hacer una fiesta de disfraces. En esta fiesta, en un momento determinado, aparece una figura que nadie sabe quién es, la máscara de la muerte roja. El príncipe Próspero, muy enfurecido, pide a sus súbditos o invitados que atraparan a la máscara. Nadie se atrevió y fue el propio príncipe el que a través de los sucesivos salones perseguía a la máscara. Hasta que llegaron a la última habitación o salón, la máscara se vuelve hacia el príncipe y el príncipe gritó y cayó muerto. Los invitados se envalentonan, intentan y consiguen desenmascararlo y constatan que es la misma muerte. Todos los huéspedes se contagiaron y murieron por esta enfermedad. En este punto, hablaros de que la salud internacional comenzó a desarrollarse en el siglo XIX y sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Se intentó reducir un poco la mortandad, sobre todo en las zonas industriales, donde la población se hacinaba y donde las condiciones eran pésimas.
y se centraron sobre todo, en el siglo XIX, se centraron los estudios de sanidad en los microorganismos y en la salud pública encaminada a la sociedad, cómo gestionar los residuos de las poblaciones. Entramos en el siglo XX. En el siglo XX, tras las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, en 1945 se comienzan a tener contactos para intentar mejorar y tratar de forma global la salud mundial. El resultado fue que en abril de 1948 se creó la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que depende de la ONU, y que en la actualidad está formado por 194 países que se reúnen una vez al año en Ginebra. Esta organización se basa sobre todo o se centra en gestionar las políticas de prevención, promoción e intervención a nivel mundial de la salud. En el siglo XX, una de las obras que se ha puesto durante todo el año 2020 ha subido la lista de ventas y de demanda ha sido La peste de Albert Camus, la obra de Albert Camus. Escrita en 1947, como sabéis, Albert Camus recibió el premio Nobel en 1957. Cuenta la historia de unos doctores consagrados a las labores humanitarias en la ciudad de Orán, que es donde estalló esta epidemia de peste, y todos los personajes, tanto los médicos como los habitantes de Orán, e incluso algunas personas que de forma circunstancial les pilló en la ciudad, reflejan todas las reacciones humanas cuando una epidemia se extiende en la población. La obra tiene varias lecturas, una lectura antropológica, lectura ética, filosófica, y sobre todo lo que subyace es el enfrentamiento del hombre al absurdo. Se la considera, como he dicho, una de las claves del siglo XX y actualmente ha sido muy releída. Otra de las obras que yo he destacado o he intentado poner, porque creo que tiene muchas similitudes con la situación actual, una de ellas es la obra de Epidemia de Robin Cook, escrita en 1987, y comienza cuando Melissa Brumenthal, una doctora que pertenece al Centro de Control de Enfermedades, un organismo dependiente del gobierno de Estados Unidos, es llamada a una clínica de Los Ángeles, donde un médico y varios pacientes han sido infectados de una enfermedad hasta entonces desconocida. El virus misterioso se propaga. La doctora emprende una desesperada carrera contra el tiempo para evitar la propagación del mal. En este caso es el ébola. La obra refleja bastante bien la vida hospitalaria, el trabajo de los médicos y los biólogos para poder estudiar y tratar la enfermedad y, sobre todo, la alarma social que este hecho pone de manifiesto. Nos acercamos a otro de los libros. Stephen King es un autor que, tanto por suspense como por sus obras de terror, en este caso, en su libro Apocalipsis, escrito en 1978, pero reescrito o ampliado en 1990, un libro que podemos calificar de un libro distópico. No tiene nada que ver con una utopía, es todo lo contrario. Nos habla de una sociedad ficticia, indeseable, indigna y deshumanizada. En este caso se trata del virus A, el virus super A de mutación constante. Es tremenda la similitud con lo actual, y que probablemente fue creado en un laboratorio, él dice que fue creado en un laboratorio de Estados Unidos y por alguna circunstancia escapa del laboratorio.
se convierte en una pandemia general, lo centra o lo sitúa en 1990, el libro consta de tres partes. La primera parte, El Capitán Trotamundo, donde nos habla de una serie de personajes, describe muy bien los personajes que se salvan del virus y no les ataca. La segunda parte se llama La Frontera y nos describe cómo todos los personajes van teniendo unos sueños similares. O bien sueñan con la madre Abigail, una anciana de 108 años, o con el hombre oscuro. Y cómo los personajes se ponen en movimiento buscando estas figuras. Y en la tercera parte, en Apocalipsis, en definitiva, quiero que lo leáis, en definitiva deciros que es el enfrentamiento entre las personas que siguen a la madre Abigail o al hombre oscuro, que no es más ni menos que el enfrentamiento entre el bien y el mal. Ahí lo dejo. De Apocalipsis deciros que aparte de las dos versiones parece que Stephen King ha rehecho el final de la obra y se ha convertido o se va a convertir en una serie de televisión que ahora están de moda. Y por último, hablaros del ensayo de la ceguera. El ensayo de la ceguera, novela publicada en 1995, Y por José Saramago, que fue premio de literatura en 1998, Saramago nos describe al principio del libro como un señor que está en un semáforo y el coche, cuando se abre el semáforo, se queda parado. Nos describe la reacción de la gente ante este suceso hasta que descubren que el señor que está en el coche está ciego, se ha quedado de pronto ciego. Un buen samaritano se ofrece para llevarlo a su casa, pero aprovecha para robarle el coche. Este personaje, el primer personaje que se queda ciego en la obra, con su esposa asisten a una consulta de un oftalmólogo. Y a partir de entonces empieza el contagio del mal blanco, porque su ceguera no es negra, su ceguera es blanca. Son recluidos por el gobierno en un manicomio y olvidados prácticamente a su suerte. El libro, como el mismo Saramago nos dijo, la novela plasma, critica y desenmascara a una sociedad podrida y desencajada. Es una novela muy psicológica y sobre todo aparece el egoísmo del ser humano en los momentos más críticos. Él mismo también dijo que la ceguera es esto, vivir en un mundo donde se ha acabado la esperanza. Este libro tiene muchas lecturas y verdaderamente lo recomiendo, no desvelo el final. Fue ya en el siglo XX, con la aparición del SIDA, cuando se consideró como una de las primeras enfermedades o pandemias que debían tratarse a nivel mundial. Y a raíz de esto, el COVID vuelve a poner de manifiesto que las políticas de las autoridades sanitarias deben de ser global y mundial. Partimos de un momento donde la sanidad, nuestro sistema sanitario siempre muy bien valorado, sobre todo, como hemos visto, sus grandes profesionales y buenos resultados, excelente formación en las universidades públicas, pero el momento nos puede hacer ver que debemos de estudiar cuáles son nuestras debilidades y fortalezas. Nuestro Sistema Nacional de Salud, tanto público como privado, es bueno, pero es el momento de plantearse o identificar las nuevas oportunidades y, sobre todo, impulsar los nuevos pasos para intentar mejorarlo. Ahora creo que aparecerán una nueva serie de libros, ya no solamente que nos describan las epidemias, hemos partido de libros ficticios que se acercan mucho a la realidad, pero aparecerán a partir de ahora nuevas historias y nuevos libros como estos.
nosotros las enfermeras. Libros donde se van a plasmar lo que el pueblo ha sentido en esta época de confinamiento, libros donde se nos pondrá de manifiesto la necesidad de transmitir las experiencias y posibles soluciones. Y ya está. No sé si tendréis alguna pregunta. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No? ¿No tenéis interés en algo específico? Es que con los focos no veo bien, ¿no? Bueno, pues entonces aquí termina mi exposición.